No, yo reporto, digo, Jairo, ¿qué le pasa? Esperemos, dijo el bro. No te creas muy importante, ¿no? Ajá. ¿Marcelo qué? Ajá. ¿Para que frenen? No sé, John Jairo dice que esperemos. Ah, Marcelo, porque está. Ya. Ya estoy ahí en tu canal. Métanle, no, yo voy ahorita. Déjame me suscribo, ya tienes Dale, que acceso. yo no puedo salir ahora. Puta John Jairo. Eso estás metiendo ahorita. Uy, no, ya empezaron a grabar. Hola, Marcelo. Saludos, saludos. Hola, Marcelo. Ah, sí se escucha lo que digo. Saludos, saludos. Dale, Nico, nomás que. Nico y yo juntos somos un peligro. Dale, Nico, nomás que. Nico y yo juntos somos un peligro. ¿Y en qué momento nos vamos a mover aquí? Ya nos movemos, estamos en un mundo, pero estoy escribiendo algo de contacto. Sí, sí lo estoy viendo. No, nada más te veo aquí. Ah, ya los veo. Hay que ver el lado positivo, en una horita más termina. En una horita y 15 Ahora minutos. sí, nene. Sí, te veo. Vamos. Come on, baby. Gordito. Dígame. No, espera, lo voy a poner en el celular. Por ahí, lo grabé ahorita, estrellándome solo. Uy, se cayó mi celular. ¿Y cómo va eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo me dijo que parecía ¿Cómo va? Marcelo qué? Marcelo, Marcelo ¿cómo? Riveras. Riveras. Marcelo. Que se trabó esto. El puto. Bueno. Alias, el puto. Qué marica, me estrellé, Ya se acabó, ¿no? Sí, porque ya no ¿Sabes lo que aparece. deberíamos hacer, Marcelo? Que de directos. Ya que en la noche es más calmado y todo eso. Ajá. ¿Hacer qué? Noche de directos. Ponte uno o dos directos. Por ejemplo, dos personas que se pongan de acuerdo y hagan directo. Ajá, Uno que exacto. vaya al medio y uno al último. Exacto. Ah, ya me había emocionado Y la viendo el hacemos como directo y oro, ya ¿no, no Marcelo? está. Vamos. Ahí lo estoy viendo. Vale. No. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? El Lautaro le dio lag. Ah, el Lautaro le dio lag. ¿Qué, men? ¿Vos tenés algún nombre o algo, no? Men. ¿Qué pasó, men? La mierda de coco. Quiero chupar cámara, quiero chupar cámara. Ah, bueno. Estaba hablando y me cambiaron de canal.
ganarte. En fin. Por mente, no es algún... ¿Qué te pasó? ¿Qué hay, Hocus? Qué túnel de mierda, ¿no? Si tenés algún nombre o algo... Cosas que pasan. ¿A quién le preguntas? Ya no sabemos a quién le dices. Llamar el gordo. Ah, ¿qué me dijo? ¿Tienes algún nombre o algo? Sí, yo me llamo Juan. Ah, perfecto. Pero como había mucho Juan en la empresa, dijo, me voy a poner el gordo. No, es que estoy arreglando el celular, se bloqueó. No, pues la verdad que no... Ahora sí. No, no es por ser amargo ni nada, pero no... Dale, yo también tenía un amigo que le... Yo también le decía a un amigo... O sea, tenía también un amigo que le decían el gordo, pero yo siempre le decía por su nombre, por eso no... No me acostumbré a decirle... Por eso no... Por eso siempre pregunto el nombre. Sigo siguiendo, María Davis, ¿cómo le frena ahí? No, pero es que el agujero no le prendía el motor. Es que John Jairo, ¿por qué frena tanto? Bueno. Veo, solo choque de esa ruta. Yo soy yo. ¡Eso! Vamos a cada uno. Ira, de todos modos chocaste. Cada uno vaya pasando John Jairo y dejemos John Jairo por último. Alguien dijo que no sirve el modo multiplayer, ahora pues. Sí, que los mods no sirven en multiplayer, creo que es obvio. Ahí es obvio. Bueno, que es mod de. Mod de mapa, de extensión, pero sí un mod de un camión, sí. Bueno, por ejemplo, el del man sirve, ¿no? Sí, el man sí, si te 50 acá también sirve. Depende del mod, es depende. Hay algunos que sirven, otros que no. Depende. ¿Cómo venís ahí atrás, Sebas? Bien. Genial. Hay que pasar a la gas. Bueno, no, ya siguiente, ya siguiente. No, ya no. No, porque estamos bien. Nada, no, todavía voy bien de gasolina, tú. El Marcelo es... Usted también, bien. Mira, no te me cierres, ¿cómo eres? Don Jairo, esperada. ¿Por dónde agarro? Ahora sí, como velocidades. Sigue derecho. ¡Oh! Más ¿qué onda? Te iba a dejar pasar. ¿Qué te pasó? Esto merita una captura, déjame lo tomo ya. Oiga, gordo. Déjame, me hago para adelante. Sería una lástima tirarme a la derecha de golpe. Sería una lástima yo tirarme para la izquierda de golpe. Ya, te a mí no me va a pasar nada, te va a chocar porque yo lo veo adelante. O sea, yo lo puedo tocar acá. Lo he hecho. Uy, buena, hermano. Pero yo lo veo atrás, mire. ¿Quiere intentar? ¿Quiere hacerla? No, voy. Hago un auto guardado. Yo por no hacer el guardado ahí. Ya me sí. ¡Vale! ¿Qué pasó ahora? ¿Ya hiciste otra vez directo? Yo le dije gol. Ay, hijo de puta. A ver. ¿Qué? Espérame ahí. ¿Qué? Ay, ese hijo de puta, el Davis. Sí. Sí, lo vio como de cielo. Me quedo dando el volteaste. Sí, salté la barranda. Salté la barranda. La barranda relimpia. A ver para acá, Sebas. Yo le dije, gordo, que si me tiras a la derecha te iba a salir por ti. Ay, qué buen viaje. ¿En dónde están? Así lo vamos a terminar, lo vamos a estar terminándolo como a las 7 de la mañana.
Es que salí volando muy chistoso. Sí. Puta, Marcelo lo tiene grabado. ¿Marcelo lo grabó? Y yo lo tengo grabado desde mi cámara. No me vaya a romper lo que estoy peleando. Marcelo, ¿hacia dónde van? Canapé 1233. San Giovanni. Marcelo, ¿hacia dónde van? ¿Por dónde que estás vos, Sebas? ¿Qué pasa? Vos estás por Airport, ¿no? Risas. Estoy donde te volteaste. Es lo único que puedo decir. Bueno, ni te volteaste. Donde te... Sí, pero no recuerdo por dónde estaba, si te debimos derecho doblamos. No, seguimos derecho en la 4. Ah, ya. ¿Dónde habló? ¿En el cruce? No, es que yo me metí a hacerlo bailar y yo Jairo me sigo. Vale. Qué chido. Está pasando la construcción. ¿Intenta hacer la que yo le hice a usted? Vale. Claro. La de poner el direccional y entrar en la... Oye, Marcelo. ¿Por dónde estás? Se va más adelante, ¿no? Música con el mantal. ¿Qué pasó? Ah, ahí te veo. Cualquiera puede poner un comando de música con el mantal. Ya vi tu nombre en el... Voy a aprender a usarlo. Es re fácil. Espera, frena. El mantar es el más fácil de usar. Que yo no sé, nunca he usado Discord. Es re fácil. Espera, frena. El mantar es el más fácil de usar. Yo no sé. Dale, ya. Adelante. En la próxima parada paramos para cargar gasolina. Ya me estoy quedando sin... Sebas. Sí, bájale nomás todo el volumen al directo. Y así ven nomás porque no vale la pena escuchar si vais a escuchar. Dale, Sebas. Luque. Sí. ¿Tiene fix? ¿Yo? Sí. Ya le hace la misma. Ya lo va a mandar a... Quiero probar algo. Ya lo va a mandar a volar. No sé si tengo fix. ¿Pero tiene auto guardado? No, entonces no. Mejor no. Sí tengo. Ah, no, pero es que tenía que avanzar. Nico. Luke está más adelante. Sí. No, Nico venía adelante, pero frenó recién. Dice que se tiene. Sí, estaba escribiendo. Ah, eso. Ya, me avisa cuando. Yo voy además a 140, que si quiero probar una cosita nomás. Sí, pero dale. Va a chocar. Yo autoguardo cuando se acerca. O sea, cuando me vaya a ver. Estaba escribiendo. Dale, David, nomás. Dale. Voy a bajar a 130. Todo bien, Marce. ¿Qué? ¿Por dónde andan? Nosotros a Milano. ¿Y mamá sigue haciendo ruta o qué? Cusi, ¿vas a hacer otra ruta conmigo o te rejas? Bueno, si algo mami sale eso. El Cusi ya se puso serio. ¿El Cusi qué hizo?
¿El gamer? ¿Qué querés hacer, Davis? No, ya no, ya no. ¿Por? Tengo fix, ¿eh? Tengo fix y tengo no, porque es que vas a chocar y no, no, no es la idea. Es que quería ver cuánto era la diferencia de lag, porque con el ping él decía que estaba... son como 20, por lo menos con el ping que tengo yo son como 20 metros. Claro, es que con Gordo decía que él estaba a la par mía, pero yo estaba más adelante de él, entonces, por eso. Con el ping que tengo yo son 25, o sea, estando a 25 metros, estoy pegado atrás de él. Cusi, ahorita también te haces una ruta de Milán hasta claro, Glass. Claro. ¿Cómo? ¿Una ruta de Milán hasta Glass? Glasgow. No, porque yo ahora. Porque yo ahora voy a Bari. No voy a Milano, voy a Bari. No, por eso, o sea, ya te espero yo en Milano, pero pues. Y se va a demorar caleta, Seba. ¿Qué pasa? Va a demorar como una hora. Che, ¿no se puede sacar la nieve? Espera, sé para dónde voy. Sí. Aprieta tabulador. Luego de tabulador aprieta hacer la turquita. ¿Dónde van? 2068. Ah, no, ya lo vi. ¿O paras en la estación? En general, te va a salir algo de FX. Sale como en la cuarta opción. Hola. Y eso lo desactivas. Rudy, ¿cómo? Hola, Rudy. Ah, no, Rudy. Oh, ¿me escuchas? Laburando, Rudy. No, no, no. Ya estoy en casa ahora. Hola, Rudy. Hola. ¿Cómo estás, guapo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Acá. Porque ayer me falló el micrófono y nunca más me anduvo. Cusi, para un momento, un minuto. ¿Cómo? Hay que parar, tantito, tantito. ¿Qué pasó? Espera, espera, da más un minuto, un minuto, un minuto. Ok, vale. ¿Estás parando? ¿Está durmiendo? No, no, que pena. Con cumbia villera. ¿Qué te pasó? Vive en Torre. Sí. ¿En dónde? No manches. Cusi, yo llego hasta 3D y ya de ahí tú ya te vas hacia arriba porque yo todavía tengo que bajar yo todo, todo, todo. ¿Cómo va a pasar en mi ciudad? ¿Cómo? Que yo ahorita en 3D o tú sigas más arriba, ¿verdad? Yo ya estoy. Yo paso por Milán. Ya te busco. Pero pues si ya pasamos, Milán está hasta abajo, no estamos muy arriba. Riven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, David? ¿Cómo? O sea, yo voy... ¿Cómo Luque? ¿Cómo Luque? Que no escuché ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, Zigzag? Ah, no sé. No, pero es que yo voy para Bratislava. Andaba borracho, Bratislava. ¿Sí ve? Luego no, si era... Rush. Bajo, siempre o sea, voy para Bratislava, paso por Viena. En remedio. ¿Va tirando pega o qué? Ah, entonces todavía vamos a bajar. Sí, vamos a bajar, pero todavía no pasa nada, tranqui, tranqui. No, ok, entonces, es que yo pensé que... Ok, yo te sigo. Dale. Gordo. Dígame. Sí, vamos, por ahí. ¿Cómo? Que todo bien. Ahí vamos. Sí, todo bien, ¿cómo va todo? Bien, son las 3:41. Está bien. Se supone que deberíamos llegar a las 4:43. ¿Cómo? Que ese milagro que usted todavía por ahí dándole.
Esta es la última llamada a dormir. Cusi, ya puedes avanzar. Marce, se ve impecable. Sí, ahora hacemos. Ahora vamos. Te tocaba a ti parar ahora. ¿Hernán? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Hoy me encontré con el arca. Sí, ¿y eso? ¿De Noé? En Milán. Estaba ahí, le estaba enseñando a jugar a otro man. Me dijo, después hablamos. Y dígame. Y me contó que el coquito. Lo del coquito, sí. Que hijo de puta. Sí, el coquito es un caramelo. 1880. Sí, lo del coquito, es que sí. ¿Qué traes tú en tu carga, Cusi? Flores de maceta. Okay. Voy a quitar la nieve porque no manches. Quítala nomás que ya vamos. Estoy viendo unas fotitos. ¿Dónde lo quito? Sí es en tabulador, pero... Tabulador general. Dice, ya te digo, pará. Ahí te digo, pará. Bien, ve a tabulador, ve a donde dice settings. Ajá. Y ve a donde dice... General o graphics. Sí, season effects. Season effects. Ahí está marcado. Pero... Es el último, ¿no? ¿Cómo? No, está arriba de top, está arriba de top. Escríbeme porque no escucho. Season Effects se llama. Season, ok. Ya, desactivado. Dame un segundo. Listo, ahora poné ok. Y listo. Ok. Listo, serio nieve. Menos contaminación. Ahora sí, pregunta. ¿A qué velocidad vas? ¿A qué hora llegabas? ¿Qué cosa? No. ¿A qué velocidad? ¿Qué velocidad vas? Ah, 150. Cusi, baja tu... Okay. Ah, ya vas a avanzar. Espera, que el camión no arranca. Dale. Oye, hola. ¿Ya pasamos qué? Ya. Pasaron mi lado, usted. No, yo ahora tengo que parar en una estación, lo que pasó. ¿Alguien me habla? Vamos. Esperamos en esta estación de esta estación buena esa, estación de acá. Es que estamos haciendo como más de 2000 kilómetros aquí. Pero ya son 3000. Sí, son 2000 y pico. Ay, qué bueno, porque sí, ya junto más kilómetros. Sí, grande. Apenas llevo 5000 o 3000, ¿no? Ajá. Bueno, pero mucho mejor. Sebastián, hagamos un trato. Hagamos un trato. Si usted termina primero que yo, yo le regalo todos los DLCs del juego. ¿Qué le parece? Y si pierdo, ¿será? ¿Qué? Será rata ese de ABC. Venga, vamos. Rata, yo le había regalado un DLC, no tengas problema. Ahora en unos días le regalo un DLC. ¿A quién? ¿A mí? Obvio. No, sí se ocupa. Sí se ocupa. No, tranqui, no pasa nada. ¿Quieres cargar gasoil? Venga. Sí. Pero es que se me está apagando el motor. Dale. Oye, sí te diste la vuelta, ¿verdad? Ya no me apareces. Sí, porque doble. Ah, para okay. Ver. Me pareces en tabulador, pero tu puntito no. Estás más cerca. Igual le voy derecho ahora. Ah, sí, ya estás en el punto 17, ok. Sí. Más adelante hay una estación de servicio. Vamos a parar ahí. ¿Cuántos kilómetros te faltan a ti? 2.490. No, a este... David o Davis, ¿cómo se llame? Davis.
Hey, Davis. Dígame, ¿qué pasó? ¿Cuántos kilómetros te faltan para llegar? ¿A mí? Ajá. Me faltan 1750. No, pues si no, si me vas a ganar, no manches. A nosotros todavía nos faltan 2000 kilómetros. Pero todavía no, pero todavía queda un mes entero, si yo digo el kilómetro total que usted haga en el mes. Ah, ok. Salgamos. ¿Vas a descansar? No. ¿Qué? Ah, sí, cierto, desactivamos el de descansar. Vamos. ¿Saben? Esta es la primera laptop que veo que no es una alien de las chidas, es una laptop convencional que jala el... Bravo. El Euro y el American. Esto va a terminar mal. Oh, ¿dónde está Davis? ¿Ya salieron? ¿O no se quedaron? Gordo, ¿por qué estás esperando? ¿Por qué pregunto por mí? No, por nada. Me hallo. ¿Qué? Hola. John Jairo, usted intenta chocarme y yo le hago la misma que le hice a Gordo. No, no, no. Guarda. Ahí viene, bien. La quebradora Martínez, se le dice en mi país. Según yo, ya estábamos a 995 kilómetros. ¿Cuánto te dice a ti? Ah, no, pero. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? 2450. Cusi, si me vas a regalar un DLC que sea el de Italia. No, pues si me escucho, ¿Caso? No, pues sabe. Ah, vale que te escuché, pero ¿cómo no te voy a escuchar? Sí, ¡ey, yo, Jairo! ¡Véalo, véalo, yo, Jairo! Los espero, Pasen todo a John Jairo. ¿Quién estrelló a John Jairo? ¿Davis? Ahora pasamos por abajo del puente y doblamos a la... Ah, no, pará, no es un puente. Vamos a doblar a la derecha, a la izquierda acá. Estamos frenando tentatito porque ya te me fuiste muy pollo. Ok. Y doblamos el estilo salvaje. Bueno, era. Mira, nada más déjame. Bueno, no, aquí no. Ahorita, cuando nos paremos otra vez. No te toqué nada, ¿o no, Luke? No. Voy a usar el fix porque ya. Uy, cuidado, cuidado, este vato te va a chocar. Este hijo lo chocas y yo te choco. ¡No lo vi! ¡Írate, me está cerrando! La guarda. ¿A Sobol tiene acá al lado mío? Ay, mira, también tengo este taller yo aquí, mira que pro. Vamos a la... vamos a arreglar el camión, vamos, venga. ¿A dónde? A la derecha, arreglar el camión. A la derecha, derecho. Dios. Venga, vamos. Sí. Le cambiaré algo. Vale. A la caja de velocidades. Sí. Cambiarle la caja de velocidad y cambiarle esa relación, ponerle 4x2. No, pará. Sí, 6x4. Uy. Acá no es colisión, tranque. Poner la primera, la más corta. ¿El que tú tienes? Correcto. Te voy a atravesar, mira, ahorita vas a ver. Te estoy atravesando. 4x2, exactamente. 4x2. A ver, entonces vamos a primero reparar el camión. Listo. Ahora ajustar cosas del camión. Vamos a poner una velocidad de 6. ¿Sin retarder o con retarder? Con retarder. Ok, con retarder. Ah, vos tenés vamos a cambiar el chasis. ¿El primero o el segundo de dos o el de uno? El primero, que dice 4x2. Ok, ay, me quito el color, déjame lo vuelvo a pintar. Póntelo de vuelta, color.
¿Y si está dormido? Me estoy siento. Ay, que no me deja poner. John, Nitro. Es que... Y doblé rápido el rulito ese que vi ahí. Azul. Azul. Ajá. Gris. Ahí está. No. ¿Qué más le cambio? Le pongo cornetas porque no tengo cornetas. Ponele si querés. Ponele lo que quieras. David, vamos a frenar un poco, si lo esperamos, vamos a 140. 130. Vale, unas por... Va una de frente, Bueno. Unas luces. Quiero hacer un auto guardado y ver si me puedo volcar así, tirando todo el mundo a la izquierda. Lo voy a intentar, sí. Así que frena, Nico. O sea, Luque. ¿Cómo? Que quiero volcarme, así que frena. Ok, dale, dale. Dame un segundo, pero saliendo del túnel lo voy a hacer. Espera, espera, yo lo quiero ver. No, usted ya fue, usted no va a ver nada. ¿Qué túnel más largo? ¿Qué tal? Ya, ahora lo voy a hacer. Dale nomás. No me volqué nada, po. No, te pegaste contra la baranda. La puta va. ¿Qué te pasó? No. Pasa, Nico, si estás apurado, si querés. Dale, no. Y me quillo en el servidor. ¿Por qué? Oh, no sé si ya estoy, no sé vos. Listo, Cusi, ya estoy listo. Qué tiempo, la puta madre, ¿no? Uy, si no prendo las luces me van a... Ahora la izquierda, venga. Mira que el semáforo se puso en verde. Vamos. Ahora sí ya tiene más velocidad, me gusta. Ajá, ¿viste? Ahora sí tiene un poco más de velocidad. Y te va a gastar menos. Y tú adelante, venga, vamos. Aceleratista. Quiero ver tu técnica. Como hoy le mostré a Tincho mi técnica. Venga, vamos. Si es todo derecho, ¿verdad? Correcto, derecho. Cualquier cosa yo te voy diciendo. Ok, es que como no sé, como no tenemos casi la misma ruta. Tú NTP, va adelante nomás. Derecho doy vuelta, derecho doy vuelta. Derecho. Es que me dice aquí el mío que dé vuelta, pero no va a dar vuelta. Ah, no pasa nada, venga, vamos arriba. Mándale fruta. Marcelo, ¿por dónde venís? Vale, yo voy 1500, voy 80 igual. Ya te... no, todavía estás bien. Y otra vez 1000 kilómetros, no, ahora sí van a ser como unos 5000 kilómetros. Va a estar bueno. ¿Cuántos kilómetros crees que haya recorrido yo? Y nada más era de kilo a Milán. ¿Qué kilómetro, Marcel? Venga, vamos. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo director de la... Nico y Gordo siguieron porque se tienen que ir. Oigo una pregunta, sí. ¿La ruta ha marcado que voy saliendo acá en Milano? Ay, quédate y no te crees nada, porque... De... Todo esto por Ancona y entre Bari y Nápoles hay que poner un punto.
Hasta la vida. ¿Quién puso pide chorro? No, ay, ay, ay. El retarder, me olvidé de sacar el panche. Me olvidé de sacar el crucero. ¿Cómo vas atrás, Cusi? De 10. ¡Vamos! ¿Es derecho? Bueno, sí, sí es derecho porque es para de ti. Derecho, obvio. Estoy aplicando las tuyas. Casi me mato. ¡Eso! ¡Qué técnica, eh! Ah, vale. Auspiciada por Báltico Transportes. 100% real, no fake. Venga. ¿Dónde estás? Atrás de ti. Yo. Así me gusta. La cola. Dale, gordo, nos vamos entonces. Mira, ahora sí ya te alcanzo. ¡Venga! ¡Uy, Cusi, avísame antes! Ya me volteé, me volteé, me volteé, me volteé. ¡Wow, wow, 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 wow! No, ya, ya, síguele, síguele, síguele. ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Ya no me volteé. ¿Alguien me llamó? No, le di todo. Las mejores enseñanzas con Cusi. Ah, vale, escúchame, es lo mejor. La vieja escuela. Hay una fila esperando aquí afuera para que le enseñes. Vos sirve para una mierda. Viaje acá adelante. Cusi, ya no ahora, te veo. La próxima a la derecha. Quiero derecha. Derecha. Izquierda, derecha. Ah, sí. Ya estamos en Milán, no sé si... Te espero si quieres aquí, amigo. Para llegar vale, juntos. Gracias. Ay, sí. Déjame solo. Vení. Vamos, venga. Bien. ¿Alguien se unía en Milán? Ya la voy saliendo. Ok. Estamos llegando a Milán recién igual. Nosotros ni estamos ni cercas ni lejos. Estamos por vernos todavía. Subimos, bajamos. Ira, 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 ira. Ya te me voy a empezar a meter así como tú me haces. ¿Sabes? A la mierda. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola, hola. Hola. Hola, señorita ma de casa. Hola. Hola. Perdón, perdón. Ponle una frente. Uy, casi lo choco. Pero no lo choqué. Soy bien crack. Porque vamos. Aprendí del mejor. Los dejo, muchachos. Hasta mañana. Vale. Vale. Chao. Descanso. A la prisión. ¿Quién puso toda esta música? No, no sé. Ni idea. Ni idea. Yo estoy haciendo una rutita desde Mesina hasta Riga. No, pues sé para dónde se hace. Por acá en la curva. Sí, no, sí, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Bandido está jugando, Marcelo. Sí está jugando. No, yo te estaba esperando. ¿Quién viene atrás? Yo voy atrás de ustedes. Estoy al lado de Milán. Se me había desconectado el juego.
Me avisa si viene alguien de frente, estoy en carril contrario. ¿Cómo? Me avisa si viene alguien de frente. Me choqué por... y paré la música y choqué. Voy a meterme por el... por el peaje este que tenés que frenar, así espero. Vamos, venga, 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 vamos, vamos, vamos. Yo estoy como unos 30 Maestro, kilómetros de ese viaje. ¿Por qué chocó tan de repente? Porque fui a mirar para parar la música, porque pensé que me estás hablando. Ahora que vienen dos de frente. Estaba... Bueno, ya te había dicho, si viene alguien de frente, me di... te dije, dime si viene alguien de frente, casi me lo llevo. Te dije que venía dos de frente. No te escuché. Ay, se me apagó ya el motor. Mira, ¿por qué te metes? Vete, correcto, Lola Hernán. Ah, bueno. Bueno, ya sabes, avísame bien si viene alguien de frente. Ok, pero igual ven para mi carril, ven para este carril. Sí, ya, ahora ya...